see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien, que se les estén pasando de lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video de este su canal, David Biker. En esta oportunidad quiero darle una información sumamente muy importante para toda la ciudad de Colombia. Actualmente, como algunos ya conocen, la marca Bento, que se está comercializando directamente en nuestro país, México, es una de las marcas de motocicletas que llegan ya para el año 2024 con nuevas mejoras, nuevas tecnologías para cada una de las motocicletas de Bento. Bento aquí en México se ha posicionado como una de las marcas, así como competencia de la marca Italika. Para otros países sería como la competencia directa de la marca Lonsing o directamente el proveedor de la marca Italika. Pues en esta oportunidad Bento es una de las marcas muy competentes aquí con la marca Italika. Y pues sin duda es una de las mejores marcas de motocicletas que ha optado en cuestión a economía, en cuestiones a prestaciones de esta motocicleta, bajos costos en refacciones. Y pues es una de las oportunidades que podemos obtener en una de las motocicletas de la marca Bento. Así es, Bento llega directamente para el país de Colombia con sus diferentes modelos de motocicletas, incluyendo motonetas, motos semiautomáticas, motos del estilo custom, motos doble propósito, motos del estilo adventure, motos del estilo cafe racer y motocicletas de trabajo, que son opciones de motocicletas que pueden comprar ya directamente en Colombia, por si ustedes están viendo este video. Y para los que no son de Colombia, pues aquí en México es una de las mejores marcas de motocicletas que pues en cuestiones a diferentes modelos han optado a ponerle diferentes tecnologías. Actualmente las nuevas motocicletas 2024-2023 ya cuentan con la nueva tecnología Ventec, una nueva tecnología en la cual es desde el mando izquierdo puedes vincularlo por medio del sistema vía Bluetooth y pues necesariamente tienes que comprar un casco directamente con la marca, en la cual pues tienes esa opción para poder vincularlo y conectarlo directamente con tu teléfono. Encontraremos tres tipos de botones, en cada una pues una diferente opción, mando izquierdo, que sería la nueva tecnología llamada Ventec. En cuestiones a estas motocicletas llamadas motos doble propósito, motos cafe racer de diferentes segmentos, pues vamos a encontrar con su alarma encendido a control remoto a distancia desde 5 a 8 metros, actualmente un puerto USB donde podrán cargar su teléfono de medida 1.0 y pues no tienen nada que preocuparse en cuestión al tema de rendimiento de la batería, ya que este puerto USB pues no te va a gastar nada de tu batería. Es una de las motocicletas que en cuestiones a prestaciones pues cuentan solamente con freno de disco. Ninguna motocicleta de la marca Bento pues cuenta con frenos ABS, pues directamente en Colombia se tiene bien dicho que pues para hacer una motocicleta directamente comercializada en ese país tiene que contar con frenos ABS. Estas motocicletas como tal vienen contando con el freno de disco sencillo, pero es un freno de disco sumamente muy práctico, es muy potente y pues para los bajos costos en cuestiones a prestaciones es una de las mejores en cuestiones de sus categorías. Actualmente nuevas motocicletas con luces exploradoras, muy en el estilo motos doble propósito, motos adventure, ya cuentan con su slider, faros de niebla y pues cuestiones a México, pues la podemos encontrar a partir de un precio de 38.999 pesos, 41.999 pesos mexicanos, que directamente para Colombia podría ser un poquito menos el precio, o mucho mejor, podría ser un precio más alto que se esté comercializando directamente aquí en México. Una de las ventajas al tener este tipo de motocicletas es que podrán encontrar ya iluminación completamente de LED en toda la motocicleta. Mayormente Bento a todos sus modelos ya le empieza a implementar ese tipo de tecnología, y actualmente para las versiones Crossmax, estilos Screamer 250 de la versión Cafe Racer, pues la iluminación completamente de LED está muy presente. Tema de suspensiones, encontraremos suspensiones invertidas para esas barras en colores dorados. Serían suspensiones invertidas que tendríamos una muy buena amortiguación. Y pues sin duda Bento ha estado prácticamente poniéndole un poquito más de empeño al tema de sus motocicletas, calidad, pintura, refacciones. Y pues hablando de todo esto, Bento se va a posicionar como una de las marcas mundialmente reconocidas y probablemente pues tengan una aceptación directamente en Colombia. Hay que destacar algo, ya que en sus motocicletas 250 centímetros cúbicos ya cuentan con un radiador de aceite
y pues es uno de los puntos muy buenos que Bento opta en ponerle sus motocicletas. Bueno amigos, déjame los comentarios para todos los que son usuarios de las marcas Bento, déjame sus comentarios qué tal les ha salido sus motocicletas, si realmente se la recomendarían al país de Colombia. Y sin nada más que decir, yo soy tu amigo David Biker y nos vemos hasta un próximo video. For you, I'll go.